Bien, ahora sí vamos dándole ya inicio a lo que será la primera entrevista de la tarde, así que la voy a presentar. Ella es Cintia Ponce, ella es creadora de la propuesta Jaguarán, así que vamos a presentarla. Bueno, ya la presenté, es la empresa Jaguar Cotton. ¿Cómo estás, Cintia? Hola Yulisa, muy bien, gracias. Muy feliz y emocionada por esta oportunidad de dar a conocer un poquito más, como bien dices, la propuesta Jaguar. Cuéntanos, Cintia, el tema de Jaguar, ¿cómo nace? ¿Cómo inicia? Cuéntanos un poquito de la historia. A ver, mira, pues Jaguar nació en plena pandemia, como muchos de los emprendimientos, ¿no? De hoy en día. Pues yo antes tenía un negocio de una tienda de alquiler de vestidos para eventos, como fiestas, matrimonios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por este tema de la pandemia se cerraron todos los eventos y se dejaron de atender. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues tengo que seguir. He sido dependiente por muchos años en un rubro totalmente distinto, que es la tecnología y telecomunicaciones. Y siempre me ha apasionado la moda. Entonces dije, ¿qué hago? Era una época de frío, ¿no? En junio del 2020, en el que se vendía mucho la ropa confortable, exactamente las poleras, ¿no? Y dije, yo también voy a vender poleras entre mis amigos, ¿no? Porque tengo una gran red de contactos. Entonces dije, pero tengo que hacer algo diferente, ¿no? Pues soy mercadóloga de profesión, entonces siempre me han enseñado sobre las ventajas competitivas que uno debe tener en su producto, así que dije, tengo que ver algo diferente. Así que fui investigando y quedé cautivada por el bordado a mano, y es así como nace el primer diseño de Contigo Perú, porque aparte estábamos con toda la fiebre de algunas elecciones, de partidos. Entonces hice el primer diseño de Contigo Perú y yo amo Perú, ¿no? En estas poleras y fui vendiéndolas entre mis conocidos, pero todavía no se llamaba Jaguar. Esto ha ido evolucionando, ha ido madurando. Primero lo vendía a través de mis cuentas, ¿no? De personales, y luego fue madurando hasta que salió el nombre de Jaguar. Y Jaguar pues significa sangre en quechua, ¿no? Porque todo está hecho con ADN peruano, está hecho por manos peruanas artesanas, emprendedoras, todas somos mujeres. Y bueno, la propuesta es que poder dar a conocer no solo nuestra cultura peruana, sino también todo lo que es moda sostenible. Somos una marca ecoamigable, trabajamos con productos ecológicos, trabajamos con fibras naturales ahora, y bueno, y esperamos seguir creciendo. He tenido la oportunidad de estar en algunas ferias en Estados Unidos, y eso me ha ayudado a aperturar mercado en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países también. Entonces, pues me encanta Jaguar, me encanta lo que está pasando con la marca, la acogida que está teniendo, que realmente es algo, un símbolo para los peruanos que viven en el extranjero, y los peruanos que quieren llevar algún regalo a sus amigos en el extranjero, alguna muestra de Perú. Pues me encanta que hayan escogido la propuesta de Jaguar para poder identificar la marca Perú, ¿no? Con mis prendas. Claro. ¿Tú pensaste que al usar, ¿no?, el tema de los bordados con diseños muy peruanos, ¿tú pensaste que esto iba a llegar hasta el extranjero o simplemente lo hiciste como para diferenciar tu producto? La verdad es que no tenía planeado esto. Yo hice un viaje al extranjero más por un tema personal y dije, bueno, mientras tanto, pues soy una persona bastante activa y dije, voy a llevarme un poco para venderlo por internet. Y bueno, fue creciendo, fue gustando, me metí a una feria, luego a otra, y ahora vendemos por las redes sociales. Estamos en construcción con la página web, vamos a tener pronto un espacio físico. Entonces, la verdad es que no tenía idea en ese momento, te estoy hablando hace unos 5 meses atrás, de que esto iba a evolucionar tan rápido, ¿no? Y que iba a gustar tanto, tanto el material como los diseños. Claro. Ahora, háblame un poco de la línea que usas. ¿Es solamente para damas? ¿Hay para caballeros, para niños? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, primero empezó para mujeres, pero ahora ya hemos aperturado dos líneas más, que es el Baby Jaguar, ¿no? Que incluye niños y bebés, y también el Jaguar Macho, que es para hombres, ¿no? Pues tenemos muchos más diseños para mujeres porque nuestro target es más mujeres, pero tenemos para hombres diferentes diseños también. Entonces estamos abarcando tres, ¿no? Hombre, mujer, niños y bebés. ¿Y por qué escoger el nombre Jaguar? Jaguar que significa sangre en quechua, si no me equivoco. ¿Por qué Así escoger ese es. nombre? Porque pues estuve trabajando antes de esto en una fábrica textil en la cual en el mundo textil se había puesto de moda, digamos, el término ADN peruano, ¿no? Inclusive hay una insignia que se busca que se llama ADN peruano. Entonces es mis prendas están hechas con ADN peruano y la sangre viene del ADN, ¿no? Entonces dije, no, así tiene que ser, Jaguar, también por el tema desde el marketing, desde el punto de vista de pronunciación, ¿no? Que viene asociada, bueno, en el caso del extranjero, con una marca de autos, ¿no? Entonces tiene una fácil pronunciación y recordación a la vez. Entonces me puse a pensar en todos esos variantes, digámoslo así, y ya y quedó Jaguar, porque en verdad todo lo hacemos con pasión. Todas las personas que trabajamos aquí nos esforzamos, damos todo de nosotras, que quede perfecto, que quede lindo, ¿no? Todos nuestros esfuerzos y nuestra pasión por lo que hacemos está demostrado en nuestras prendas. Claro. Ahora, hablando del tema de la prenda, si bien es cierto, son prendas muy bonitas, pero me imagino que el boom de la prenda es el tema del bordado. ¿Cómo lo trabajan el bordado? ¿Cuánto demora cada uno del bordado? ¿Y lo trabajan en Lima o tú eres de provincia? Cuéntanos eso. Bueno, yo soy de Lima, empezó esto también trabajando empecé con una bordadora que también está en Lima y bueno, como no nos dan las manos, hemos tenido que crecer. Ahorita trabajamos bajo pedido porque no nos alcanzan las manos, así que estamos viendo también otras propuestas con el algodón ecológico índigo y las aplicaciones de tela Inca, como si entran a la página pueden ver también. Y ahorita, bueno, ya tenemos un plan para poder ir a trabajar con manos peruanas artesanas de Ayacucho. He visitado la semana pasada Cusco, me fui a la comunidad de Amaru y bueno, vamos a trabajar con estas manos peruanas artesanas de Pisac, de la comunidad Amaru. No les voy a decir todavía qué, pero nos van a ayudar con sus tejidos, ¿no? Vamos a co-crear con ellas aplicaciones y ciertos accesorios para complementar nuestra propuesta Jaguar. Estábamos conversando, Cintia, sobre el tema del bordado. Me estás contando que estás ya en conversaciones con artesanas ayacuchanas, me dices, para empezar un Así nuevo es. trabajo, un nuevo proyecto. Sí, porque bueno, gracias a Dios y a la acogida de todas las personas, porque nuestros clientes no solo son de una vez, sino son clientes que nos están buscando para algún regalito para ellos mismos, alguna propuesta nueva que sacamos, la toman. Entonces ya superamos nuestra capacidad de producción en cuanto al bordado y por eso estoy saliendo a buscar esas manos peruanas artesanas y próximamente en Ayacucho, ¿no? La idea es que podamos como Jaguar hacer un poco de responsabilidad social con ciertas comunidades y poder ofrecer trabajo a esas personas. Claro, ese sitio, el tema de las artesanas de fuera de provincia han sufrido mucho por el tema de la pandemia, puesto que ellos viven del turismo, ¿no? Y ese turismo que se quedó varado y que recién se está empezando a retomar, ya incluso con el Estado dándonos feriados para que podamos viajar, ¿no? Y realmente ha sido un Sí, sector de la población que ha sido bastante bastante golpeado. golpeada.
Sí, Sí, ha sido tuve la bastante experiencia de complicado. viajar la semana pasada a Cusco, como mencionaba, y estuve en el pueblo de Pisac, y realmente es un poco triste, ¿no? Ver que no hay tanto turismo, escuchar las historias de las propias personas que viven vendiendo sus artesanías, que tuvieron que dedicarse, innovar en otras cosas para poder subsistir, ¿no? Entonces, espero que con Jaguar y con la propuesta poder ayudar a estas personas, a estas manos peruanas artesanas que valoro muchísimo el trabajo que ellas hacen. Fuera de la proyección que tienes hacia tu producto, ¿cuál es en sí la proyección que tú tienes como empresa, como Jaguar? ¿Cómo te proyectas de acá a 2 años? ¿Cómo te imaginas? Bueno, de manera pues no tan formal, estamos creciendo a través de las redes sociales y porque soy de espíritu viajero, entonces me mando y viajo y ahora estoy llevando en mi maleta dar a conocer Jaguar, ¿no? Entonces yo creo que ya me veo de acá a 2 años internacionalizando mi producto como debe de ser, ¿no? Con una página web que permita al peruano o al extranjero en realidad poder comprar desde la página web y poder enviárselo de manera internacional. O sea, tenemos 6 meses trabajando, digamos que fluido, así que yo en 2 años me veo ya internacional. Llegando tanto a Estados Unidos como a Europa, ¿no? Y Jaguar no se va a quedar solamente en una propuesta de dar a conocer la cultura peruana, sino que es por medio de mis clientes, a través de Instagram o a través de las ferias, que he podido plasmar la cultura de Colombia, la cultura de El Salvador, la cultura de Venezuela en nuestras prendas. Entonces, ¿te imaginas la emoción que tengo y las tantas ideas que tengo de plasmar otras culturas en nuestras prendas y en nuestro rico algodón peruano? Claro, y creo yo que tú lo que te proyectas es siempre, bueno, fuera del algodón peruano, que es el que utilizas, es el tema de usar mucho el tema cultural en cada una de tus prendas, ¿no? Sí, así es. Sí, es una mezcla, ¿no? De nuestra cultura peruana y nuestro folclore, pero con su toque moderno. Es el toque Jaguar el que le damos, que permite que la prenda no la puedas usar para diferentes, perdón, para una única ocasión, como normalmente conseguimos en otros mercados, ¿no? Sino que esta es una propuesta en que tú puedes salir un día con tus amigas, irte inclusive a trabajar con el blazer Jaguar, puedes usar, crear diferentes outfits y también puedes sentirte cómoda con nuestras prendas, ¿no? Es parte de la moda de confinamiento, ¿no? Las nuevas tendencias, la propuesta que tenemos en nuestras prendas. ¿Tú consideras que este tema de la moda que tenemos, que es la moda, porque es una moda cultural, que podríamos llamarlo, que tú manejas, se maneja mejor a través de las redes, más que tener quizás una tienda física? Bueno, ahorita por la misma tendencia de la confiabilidad que tenemos de comprar, ¿no? Debido a la pandemia que nos exigió esta modalidad de compra online, pues está habiendo mucho más movimiento. Sin embargo, sí creo que es necesario tener un punto físico para poder ofrecer nuestros productos y sobre todo para que puedas probarte la prenda porque pues es diferente comprarla en línea, ¿no? Aunque pases tabla de tallas, tabla de medidas y todo esto, es diferente verte la puesta, es diferente tocar la calidad porque somos una marca nueva. Entonces, para crear esa confianza, bueno, nuestros clientes, felizmente, todos, absolutamente todos, en estos 7 meses que tenemos, no he recibido reclamo alguno. Entonces, todos han quedado felices, contentos y nos han recomendado nos han vuelto a pedir. Entonces, eso me da la confianza y la tranquilidad de seguir apostando por estos materiales con los que trabajo, ¿no? Claro. Cintia, háblame un poco de las tallas, los colores que manejas. Bueno, en el caso de los politos, tenemos 3 tipos de mangas, como ves, esta de acá, y 2 tipos de cuello, ¿no? Que son el cuello B y el cuello redondo.
Y manejamos cinco colores de polos, que es el verde agua, el rosado bebé, blanco, azul marino y negro. En el caso de los suéteres, con el bordado del mapa, tenemos el suéter en negro, en blanco y en perla. Y hay la nueva propuesta del eco índigo, que son los suéteres, perdón, el blazer y la chaqueta con aplicaciones incas, ¿no? Solo lo manejamos en ese color, en índigo. Y bueno, y en la ropa de bebés, pues, o de niños, tenemos en colores de blanco, rosado y celeste. Pues esto nos ha permitido poder tener diferentes variaciones en cuanto el cliente puede elegir. Por ejemplo, el polo que estás mostrando, que es el de la baby alpaca, es bordado con hilos de baby alpaca. Puedes elegir el tipo de manga, puedes elegir el color y puedes elegir el tipo de cuello. Entonces, damos esa flexibilidad de que puedas elegir ahora, que sobre todo estamos trabajando bajo pedido. Y las tallas, trabajamos desde el small hasta el XL. En todas, y en el caso de niños, pues desde bebés de 0 a 3 meses hasta talla 12. Cuando hablamos de tallas XL, estamos hablando de tallas completas, porque, por ejemplo, cuando uno va a una tienda comercial, uno encuentra talla XL que se asemeja mucho a una M o una L. En el caso tuyo, Sí. las tallas son completas. Sí, son completas porque como tenemos el público extranjero también, entonces tenemos que hacer tallas un poquito más grandecitas que las normales, ¿no? Que conseguimos. Entonces, por eso es que nuestras tallas, como les llaman, son completas. Entonces, si eres una XL, realmente nuestro polo o nuestro suéter o nuestro blazer va a ser XL. Perfecto. Cintia, para terminar, cuéntanos los protocolos de bioseguridad. Es muy importante también saber esto. Bueno, en el caso del taller que nos hace la confección, pues es un taller que cuenta con los protocolos de seguridad, el distanciamiento entre empleadores, ¿no? En el caso de las manos que bordan, trabajan de momento cada una en su casa, entonces se hace la desinfección cuando se hace el reparto de las prendas y cuando llegan hasta el punto de donde se despacha, donde se prepara para el despacho, pues también son desinfectadas. Utilizamos cero plástico. Tratamos de utilizar siempre todo lo que tenga que ver con papel porque personalmente soy de las personas que cuida el medio ambiente, que no usa plástico, bastante contaminación ya tenemos ahora con las mascarillas. Así que, bueno, es parte de nuestra tendencia ecofriendly o ecoamigable que tenemos como marca, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto es el periodo de espera en caso de algún pedido? ¿Qué días son tus días de entrega? ¿Entregas todos los días? ¿Llegas a todo Lima? Dependiendo de la prenda, porque tenemos algunas prendas que están en stock y otras que sí son para preparar, las que son para preparar normalmente toman una semana para poder enviarlo. Hacemos envíos a través a todo Lima y a provincias también a través de un courier. Y pues también ahora que estamos haciendo envíos al extranjero. De ahí nos tomamos entre 15 a 30 días para poder hacer el envío. Perfecto. Cintia, redes sociales, números, ¿cómo te ubicamos? Bueno, me ubican como Jaguar Cotton y al WhatsApp 949-662620. En Instagram igual estamos como Jaguar Cotton y próximamente ya tendremos nuestra tienda online para que puedan hacer sus pedidos desde ahí. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y realmente felicitaciones porque estás llevando la marca peruana no solamente aquí a través de Perú, sino afuera, que eso es importante. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Chao. Bien, ahí estábamos con Cintia Ponce, ¿ah? Ya sabe, creadora de la propuesta Jaguar Cotton. Es una moda sostenible y ecoamigable. Visítala en Facebook y en Instagram como Jaguar Cotton, al teléfono para pedidos al 949-662-620. Me voy rápidamente a una pausa y volvemos.